hacemos La banda detiene al ladrón. Lo lamento, Daphne. Todo terminó entre nosotros. ¿Cómo puedes hacerme esto, Rodney? Soy la madre de tus hijos. Nuestra música. Verás, es algo diferente. ¿Qué están interpretando? Las carreras de Camptown. Recorriendo los campos. Cuidado con los incendios. ¿Quieres escuchar alguna otra? No quisiera ser egoísta. Desearía que compartieran su talento con todos los vecinos. ¡Qué excelente idea, mamá! ¿Qué estamos esperando? Las madres también pueden decir mentiras blancas de vez en cuando. Caballeros, ha concluido su entrenamiento como voluntarios en lucha contra el crimen. En él han aprendido cómo enfrentarse a los delincuentes. Han invertido muchas horas practicando las técnicas de combate contra el crimen. ¡Oh! ¡Ayúdenme! ¡Se lleva mi bolso! ¡Socorro! ¡Ahí va! ¡Un robabolsos! La oportunidad ideal para poner en práctica su entrenamiento anticrimen. ¡Ustedes dos, persigan a ese delincuente! ¡Enseguida, señor! ¡En el almacén! Tiene que estar por aquí. No te preocupes, lo atraparemos. Somos más inteligentes que... ¿Salud? ¿Acostumbras a decir salud cuando tú estornudas? Yo no estornudé, fuiste tú. ¡Salud! Gracias. ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Mira, Henry! ¡Ahí está! ¡Ay! ¡Ay! Así que te pones difícil. ¡Qué par de ineptos! ¡No estoy avanzando! ¡George, lo hemos atrapado! ¡Lo hicimos! ¡George, ayúdame! ¡Eso es lo que trato de hacer! George, ¿qué habrá pasado con el robabolsos? ¿Y ese ruido de dónde proviene? Ay, no lo sé, pero sí que es horrible. ¡Que se calle! ¡Que dejen de tocar! Más, me entregaré. Queda usted detenido. Tiene derecho a permanecer en silencio. Yo no quiero permanecer en silencio. Exijo que ellos sean los que permanezcan en silencio. Ellos. Tenemos una nota de última hora. Un conocido robabolsos ha sido capturado por dos valiosos ciudadanos. Son Henry y George. Gracias, compañeros. De nada, jefe. Pero no habríamos logrado nada sin este jovencito y sus amigos. ¿En serio? Y dígame, ¿qué han hecho, jovencito? Esto. ¡Uno, dos! ¡Ay! ¡Ay!
no creo que sea eso. ¿Y ustedes, amigos, qué opinan? Ahora les ofrecemos la reina del barrio chino. Damas y caballeros, invitados de honor, el desfile chino por el nuevo año se iniciará dentro de 20 minutos. Henry, tenemos tiempo suficiente para entrar a esa hermosa tienda de curiosidades. Tal vez encuentre unos aretes de jade. Me parece muy bien. ¡Vamos, pandilla! Muchachos, yo pensaba que China quedaba mucho más lejos. ¿Recuerdas que quisimos visitarla haciendo un túnel, pero el señor Wilson nos ordenó que volviéramos a taparlo? ¡No, niño torpe! Estamos en el barrio chino, no en China. Los chinos que llegaron a nuestra ciudad en el siglo pasado se establecieron en este barrio. Muchos de sus descendientes siguen viviendo y trabajando en él. ¡Ya lo sabía! Bienvenidos a la casa de Hu. ¿En qué puedo servirles? ¡Oiga! Tiene tan desordenada su tienda como yo mi habitación. ¿Daniel? Señor Hu, quisiéramos ver unos aretes de jade. Ah, tengo unos modelos muy hermosos en la trastienda. ¿Quieren acompañarme? No nos tardaremos, niños. No se muevan de aquí. ¿Qué esperamos? ¡Vengan por aquí! Vamos a encender a esta lámpara. ¿Qué habrá dentro del reloj? ¡Daniel Mitchell! ¡No es correcto que andes husmeando! Creo que los vaqueros en China deben ser muy grandes. Mira, Margaret, ¿qué te parece? ¡Pareces un hongo, yo! ¡Joy, no interrumpas! ¡Joy, ¿dónde estás? Pero si acabo de verlo. Espera un momento, algo huele mal. ¡Es el camarón Fuyu! ¡Estamos junto al restaurante! No, me refiero a esta estatua. Sus abanicos estaban abiertos hace unos minutos. ¡Mira! Es un pasadizo secreto y misterioso. Probablemente solo es un sótano. De acuerdo, un sótano secreto y misterioso. Joy debió haber entrado aquí. ¡Vamos! ¡Olvídalo! ¡Traje mis zapatos nuevos! Comprendo. ¡Ven, Rufo! ¡Apártate de mí, Perola! ¡No doy por viento! ¡Daniel, lo hiciste a propósito! ¡Estoy segura! ¿Acaso piensas que me quedaré? ¡Yo me voy a mi casa! Parece que no irás a ninguna parte. ¡Odio estar aquí! ¡Odio estar aquí! ¡Odio estar aquí! Parece que nadie ha estado aquí en más de un siglo. Tal vez lo construyeron contrabandistas o ladrones de ganado. Son los contrabandistas. Pero se están riendo. Tal vez sea un contrabando muy divertido. Pues no tienen aspecto de ser ladrones de ganado. ¡Oh! ¡Bravo! ¡Gracias!
Bienvenidos, Margaret y Rufo. Pueden pasar. Oiga, conoce nuestros nombres. Es parte de mi obligación. ¿Gustan una galleta? ¿Por casualidad usted escribe la fortuna en las galletas de la fortuna? ¡Vaya! Tal vez usted puede decirnos qué le pasó a Joy. ¡Es la estatua! Sí, la bailarina del Kalu. Me temo que su amigo es presa de un antiguo hechizo chino que solo podrá romperse con el beso de una reina. ¿El beso de una reina? ¿No se le ocurre algo más sencillo? Lo siento, yo no hago reglas. Encontrarán a Joy donde el dragón verde se encuentra con la flor de jade. Es todo lo que puedo decir. Está perfectamente claro, Daniel. Te explicaré. El dragón verde y la flor de jade son misteriosos símbolos chinos que personifican los elementos místicos de... ¡Mira! La calle del dragón verde y la avenida de la flor de jade. Claro, si tú prefieres inclinarte por las interpretaciones obvias. ¡Ahí está! ¡Joy! ¡Fuera! ¿A dónde pretenden ir? Oficial, estamos buscando a... Quieren entrar a ver los carros, ¿eh? Van a tener que esperar a que empiece el desfile como todos los demás. ¡Ahora largo! ¡Mira! Traigo las estatuas para el carro de la señorita Variochino. Puede dejarlas ahí. ¡Oigan! ¡Esperen! ¡Corren! ¿A dónde van? Se parece al señor Wilson cuando lo despierto por las mañanas. ¡Joy! ¿Qué estás haciendo ahí? ¿En dónde se metería? ¡Rápido, mueva del dragón! ¡Aléjate! El desfile ya va a empezar, tenemos que darnos prisa. ¡Ora, Chung Fu! ¡Deténgan a ese dragón! ¡Al fin, querida! ¡Nos hemos quedado solos! Señor Hu, ha sido muy amable. Estoy impresionado. Me hicieron caso y se quedaron en la tienda. Sí, nos comportamos como tú nos indicaste. ¡Rufo, silencio! ¡Ahora no! ¡Silencio! Daniel, tengo la impresión de que algo me estás ocultando. No, lo siento, papá. Les ofrecemos el smoking de papá. Por lo tanto, con una enorme gratitud, acepto el premio al hombre aeroespacial del año. Dime, Alice, ¿qué opinas de mi discurso? Es como tu ropa interior. Pequeña, pero adornada. Ahora que recuerdo, ¿dónde está Daniel con mi smoking? Estoy segura de que regresará en cualquier momento. La tintorería queda a dos calles de aquí. Sé que a papá le urge este traje. Tal vez debería tomar algún atajo. ¡Estupendo! ¡El traje de papá está intacto! ¡Oh! ¡Oh!
¿Qué voy a hacer? ¡Ya sé! Esa podría ser la solución a mi problema. Una tienda donde rentan disfraces. Y el traje que está colocado en el aparador es justo la talla de mi papá. ¿Qué me dice, señor? Si me lo presta por esta noche, le dejaré este como garantía y le haré todos los favores que quiera durante todo un año. Verás, tienes una cara honesta. Bueno, sucia, pero honesta. Bien, trato hecho. Pero no olvides que no me gustan los holgazanes en mi tienda. Si no llego pronto a casa, no podré sentarme en un mes. ¿Por qué tardaste tanto? Tomé un atajo que resultó ser demasiado largo. Lo siento un poco extraño. No recuerdo que me quedara tan ajustado. Tal vez no debiste servirte esa segunda rebanada de pastel. Debemos darnos prisa. Daniel, sube a tu habitación y ponte tu traje nuevo. Oh, papá, ¿debo hacerlo? No puedes ir a una cena con esa ropa. Tu padre es el hombre del año. Algunos niños sí que tienen suerte. Sus padres son unos fracasados. Es importante considerar que la carrera espacial que has tenido bastante. No estás nervioso, ¿verdad, Henry? Nervioso, por supuesto que no, jefe, no. Me alegro. Observa, Willy, así son las cenas de las personas mayores. ¿Qué es eso? No te vayas, Willy. No se estaba refiriendo a ti. ¡Qué horror! ¿Qué es esto? ¡Te atrapé! ¡Qué vergüenzas me haces pasar! ¡Nunca serás de sociedad! Y sin mayores preámbulos, es un gran honor para mí presentarles al hombre aeroespacial del año, Henry Mitchell. ¿Qué? ¿Ha rentado el traje que estaba en el aparador? Así es, Merlín. Un niño me lo rentó por esta noche. ¡Oh, no! ¡Esto es terrible! ¡Todos los trucos de magia se encuentran en los bolsillos! Y yo les aseguro que en estos tiempos difíciles debemos ser valientes como el león y no tímidos como un conejo. No, lo que trato de decir es que debemos elevarnos como águilas hacia las nuevas fronteras del espacio. Debemos mostrar al mundo que no ocultamos nada bajo la manga. ¿Qué es esto, papá? ¡Ay, esto es inconcebible! ¡Debe tratarse de una pesadilla! ¡Oh, no! ¡Mi papá se quema! ¡No! Daniel, ¿de dónde sacaste ese smoking? De una tienda donde rentan disfraces. Es elegante, ¿verdad? Estoy arruinado, Alice. Todo acabó. Es cierto, todo acabó, Mitchell. Ya no será tercera asistente del gerente. Alguien que tiene esa gracia y agudeza ante el público merece ser segundo asistente del gerente. ¡Felicidades! Gracias, señor. Henry, ¿no has olvidado darle las gracias a alguien más? Tienes razón, querida. Mil gracias, Daniel. Solo por esto puedes contar con lo que tú quieras. ¿Cualquier cosa? Cualquier cosa. ¿No te gustaría ayudarme a hacer favores durante 12 meses? ¿Qué?
Creature.